Estamos ya en esta segunda etapa, en el segundo bloque de nuestro capítulo de hoy, en donde estamos refiriéndonos exactamente en nuestro programa Sana Convivencia, Tienes que Vivirlo, a la parte legal. Y también vamos a estar revisando de alguna manera lo que hacen las personas que están a cargo de la unidad RCC, que significa Resolución Colaborativa de Conflictos. Para conversar respecto a estos temas, estamos con Paola Olivares. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Y estamos con nuestro abogado Héctor Cruz. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno que estén bien, que se sientan bien. Igual hace un poquito de calor en el set, pero es parte del clima y de lo tropical que es esta situación. Paola, si pudiéramos comenzar contigo, la unidad de resolución colaborativa de conflictos, ¿cuál es la parte que hace con exactitud? Si puedes contarle, por favor, a nuestro televidente. Exactamente, nosotros lo que hacemos es capacitar a los establecimientos educacionales, tanto a los alumnos como a los, docentes y asistentes de la educación, en técnicas de resolución colaborativa de conflictos y específicamente en mediación escolar. Y también, como una segunda parte de nuestra unidad, es el tema de los seguimientos y los acompañamientos, que me parece que lo mencionaron en un capítulo anterior, y que es la idea es no solamente instaurar el tema de capacitar a las personas, a los alumnos y a los docentes y asistentes de la educación, sino también ayudarlos a conformar la unidad de convivencia escolar, uh-huh, acompañarlos en todo lo que son los procedimientos, reforzar ciertos contenidos. Esa, digamos, es la función general de tu unidad, de la unidad donde tú estás trabajando en este momento. Héctor, si pudieras contarnos exactamente cuál es la función de la unidad psicojurídica en donde tú participas. Bueno, nosotros tenemos por objetivo entregar orientación, información y derivación de casos de violencia escolar que se produzcan en el marco de los colegios, ¿no? De los establecimientos educacionales, vinculados con aplicación de reglamentos en casos de violencia escolar, situaciones de violencia escolar. Fundamentalmente aquello, y también está vinculado con el hecho de prestar asistencia también a la unidad de resolución colaborativa de conflictos y dar orientación también a la comunidad educativa en general respecto de una suerte, llamémoslo, de empoderamiento de padres y apoderados y alumnos en relación a la determinación de sus derechos y obligaciones en el marco de la comunidad educativa. O sea, Héctor, en el fondo, ustedes están para orientar a las personas, pero también pueden derivarla. Así, o sea, esa orientación también significaría que ustedes le pueden decir, en este sector, digamos, no es donde corresponde que se ponga el reclamo, en donde se ponga la denuncia. Evidentemente, si está frente a situaciones de flagrante inaplicación, no aplicación de manuales de convivencia, o de repente por allí un apoderado te relata una situación constitutiva de un delito, un maltrato que dio lugar a un delito, eventualmente, y no se han hecho las denuncias por parte del establecimiento del padre, de aquel padre o apoderado. Ajá. Naturalmente nosotros tenemos una obligación de poner en conocimiento esto de las autoridades que están a cargo de la persecución penal a objeto de que sean ellos quienes investiguen y den cuenta de la existencia o no de ese delito y apliquen las sanciones correspondientes a los autores. Héctor, ¿tú crees, sientes que la unidad psicojurídica, o sea, de hecho presta apoyo en el aspecto que nos acabas de explicar, pero sientes que la gente acude bastante? ¿O muchas veces piensas que la gente no sabe que esto existe y lo resuelven de otra manera? Mira, es interesante la pregunta, dado que no obstante tener una normativa que es bastante importante en materia de protección de derechos, en materia educacional, léase la 20.370, que es la Ley General de Educación, o aquella ley, la 20.536, que es la Ley sobre Violencia Escolar, y otra nutrida doctrina y legislación que está también vinculada a la materia, la gente, tenemos la impresión, aún no toma conciencia de su importante rol en materia educacional. Fundamentalmente me refiero a los padres y apoderados y en muchos casos alumnos. Por ejemplo, tampoco existe mucha claridad respecto a los alumnos que, llegada a una cierta edad, se hacen responsables penalmente, ¿no? A propósito de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Tampoco a veces los padres tienen mucha claridad respecto de la situación o los agentes principales que son a la hora de educar y criar a sus hijos. De manera que en ese ámbito es importante que los padres y apoderados tengan una suerte de orientación. Y asimismo, también la orientación vinculada a los propios manuales de convivencia escolar
en el sentido que estos contengan ciertas cosas que la ley exige que contengan, entre ellos políticas de prevención de la violencia escolar, medidas pedagógicas, protocolos de actuación frente a situaciones de violencia escolar y las diversas sanciones que las conductas que son constitutivas de falta a la sana convivencia escolar y las sanciones que se pueden aplicar en cada caso. Hay un aspecto, déjame terminar la idea porque me parece interesante a propósito de esto mismo. Sí, continúa. Que es la propia ley que te mencionaba sobre violencia escolar, la que modificó un artículo importantísimo de la Ley General de Educación, cuál es el artículo 46, letra F, que efectivamente establece aquello que recién te comentaba y que además establece que en todo momento se debe garantizar la aplicación de un justo procedimiento al momento de aplicar una sanción a algún alumno, ¿cierto? Que estamos hablando de un procedimiento al interior del colegio cuando hay, incluso puede ser una pelea entre dos alumnos. Efectivamente, cualquier, en realidad, Karim, cualquier situación que sea atentatoria contra la convivencia escolar. Desde una infracción que podría revestir caracteres de levedad, aquella que uno podría catalogar como la más grave y que está consignada o está establecida en el manual de convivencia del colegio respectivo, ¿no? Efectivamente, tú aplicas un protocolo de actuación. Ese protocolo de actuación a la hora de establecer debe tener específicamente determinado quién va a ser la persona que va a estar a cargo de ponerlo en marcha. Yeah. Debe establecerse también quién va a ser cuál va a ser el procedimiento para hacer la recogida de información en relación a la situación que se ha suscitado. Ajá. También, ¿cierto?, establecer las medidas de protección para la víctima eventual. Y la comunicación con los padres o apoderados y con el resto de la comunidad educativa. En todo este proceso se debe garantizar ciertamente un justo procedimiento. Entre otras cosas significa ello que este justo procedimiento implica que se debe escuchar a las partes que están involucradas en el conflicto. Pero Héctor, ¿esto qué lo debe hacer al interior del colegio? ¿El encargado de convivencia escolar? Mira, el encargado de convivencia escolar es una de las personas llamadas a hacerlo. La verdad que la recomendación es que, no, es que siempre sea más de una persona la encargada de poner en marcha el protocolo de actuación. Porque ponte tú en el caso de una ausencia circunstancial del único encargado de poner en marcha el protocolo. ¿Quién toma la rienda de la situación? Exactamente, tú tienes que determinar que si no está el encargado de convivencia, será el inspector o será el X funcionario, ¿no? Claro. O indistintamente cualquiera de ellos, el profesor jefe también, por ejemplo. De manera que en esos casos es importante tener en cuenta el derecho de todos los involucrados a ser oídos, a presentar pruebas, a que su caso sea resuelto en un tiempo razonable, que la decisión que sea constitutiva de una sanción, por ejemplo, sea también posible de ser revisada por otra autoridad, lo que es conocido también como la posibilidad de apelar a esa solución. Y recordar que junto con que la Constitución política garantiza estos derechos, este y otros, por cierto, también la Convención Internacional de los Derechos del Niño garantiza a los niños y adolescentes a que sean escuchados o tomados en consideración a la hora de que se toma una medida en relación a ellos. De allí que el tema sea bastante comprensivo de otros aspectos que es importante que la gente los conozca. Ok. Paola, quisiera consultarte respecto a si las personas saben, por ejemplo, esto en los talleres que tú impartes o no, o piensas que falta difusión. Pero no me contestes ahora. Deja que vamos a la pausa y volvemos de inmediato con tu respuesta. Okay.